El 2020 ha sido un año muy particular para todos. La crisis sanitaria provocó cambios de todo tipo en las personas, y quien no se encuentra ajeno a esto es Enrique Ponce. El torero, en tan solo unos meses, ha visto cómo su vida ha dado un giro inesperado y sorprendente. Y es que, para sorpresa de todos, y tras casi 25, contrariamente a lo que se creía, el matrimonio del nacido en Chiva no habría sido de ensueño, por lo que tomó la decisión junto con quien fuera su esposa de emprender rumbos distintos. Pero lo que dejó perplejos a propios y ajenos ha sido la rapidez con la que encontró una nueva compañera de vida, una joven estudiante de derecho llamada Ana Soria. Si bien hoy el valenciano disfruta su romance con total libertad, la realidad es que en repetidas oportunidades, de esta manera, Paloma García Pelayo ha explicado la cuestión con OK Diario, revelando así que los tórtolos no esperaron la separación del para dar comienzo a su noviazgo. Frente a esta situación planteada por Enrique Ponce de manera inesperada, Paloma Cuevas no pudo hacer mucho al respecto. Ya era muy tarde, y el mediático le había abierto su corazón a otra mujer. La obligación de vivir bajo el mismo techo, sin posibilidad de salir por las especiales circunstancias.